En la primera te quiere decir que vas a salir de esa energía parada o estancada en la que puedes estarte sintiendo y que vas a avanzar a eso que tú quieres, pero tienes que utilizar mucho tu intuición y sobre todo tener mucha fortaleza para eso que quieres realizar. Entonces yo lo veo como un sí, que vas a salir de un estancamiento en esa energía, ya sea con tu trabajo o con tu pareja, y vas a empezar a avanzar y necesitas fortaleza para esa situación que vas a estar viviendo. La respuesta número dos para mi querido Leo dice: ser la reina de pentáculos y el rey de bastos. Yo aquí veo fortaleciéndose una relación de forma positiva, saliendo de una discusión muy fuerte que tuvieron, de un engaño, de un fraude, de algo que vivieron muy fuerte. Aquí me dice que avanzan, que salen, que se arregla y que tienes que hacerte de tu cargo de tu vida de forma positiva. Significa que vamos a comenzar. Si has echado alguna culpa de que es que porque esto, porque el otro, tienes que quitarlas y darte cuenta que en cada excusa está oculto algo que debemos hacer nosotros y no estamos haciendo. Y desde ese aprendizaje vas a ver que avanzas, ¿sí? Avanzas y se arregla, no echando culpas a los demás, sino observando por qué piensas que el poder de tu vida, de tus decisiones, lo quieres dejar en otra persona. Y yo veo aquí muchos arreglando esta situación y saliendo adelante. Vamos con los que escogieron la respuesta número 3. Vamos a ver. Para Miss Leo. Y dice así: yo veo una persona que está rogándote, que está buscándote, pero que se está haciendo como la víctima. Siento como que te quiere manipular por medio de victimización, de decir es que sin ti me muero, es que sin ti no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, te necesito. Pero aquí me sale que pues esta situación, o sea, si regresas, van a seguir pasando como ese tipo de problemitas, de circunstancias. Porque es una persona que es adicta. No sabemos si es adicta a las personas, adicta a las sustancias, adicta a la comida, pero es una persona que se vuelve adicta muy fácil de las cosas o situaciones y te pide que dejes atrás todo lo que sea tóxico en tu vida, incluyendo a las personas. Y que si es importante y debes cambiarte de casa, lo hagas. Si debes cambiarte de ciudad, lo hagas. Yo aquí veo mucho Leo que van a estarse cambiando de casa o de ciudad. Y me dice también súper positivo ese cambio que vas a hacer. También a los que van a cambiar de trabajo. Muy positivo cualquier cambio. Es como que tú vas a estar cambiando tu entorno de tóxico a mejor y va a ser totalmente positivo. Mi querido Leo, espero que te haya encantado estas tres respuestas. Mi nombre es Milet Falcone 8. Yo soy tu traductora angelical. Este es tu espacio angelical y ya sabes que si tú me dejas ese mensajito o ese like, sabremos que te gustó y seguimos creando más contenido. Nos vemos. Hasta luego.